Pues yo no estaría, yo no iría a un lugar con tingue sin cámaras Sony y... O sea, Elena, su solución es que vaya a una tienda de Sony y que les diga que si me pueden cambiar la pantalla, ponérmela así en lugar de... Para... Porque en el momento eso que... es como comprarte un coche de 3 puertas y ir a que le pongan 5. No, 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 no. Hoy casi que cometo... Bueno, he cometido una estupidez. Ahora os cuento. ¿Hay alguien más que crea que estos calcetines son lo menos varoniles del mundo? Estas Converse han estado en Uganda. No puedo tirarlas. Que por cierto... Me las compró mi amiga Elena. Bueno, tampoco sé muy bien si ya la he cometido o si la voy a cometer. Pero lo decidiré al final del día. Esta bici no la he usado desde que volví de Suecia. ¿Os acordáis? Ah, y algunos que me habéis preguntado que dónde está mi llanta, hoy la he dejado a reparar, había que cambiarla. Necesitan como 3 días para arreglarla, porque hay un proceso de 24 horas de dejarla que se seque la cola, pegarla, dejarla que hincharla, dejarla que se seque... Bueno, 3 días. Si os habéis fijado, no estoy grabando con la misma cámara que grabo normalmente. Por ahí van los tiros de la estupidez del día. Ahora mismo me estoy grabando con una Canon 80D y la estupidez es que casi me la compro. La mini estupidez es que la he alquilado. Puto paleta. Quin susto. Ai, que de què fot aquí? Pues mirar-te. Ai, això mola, eh? Para la música, va. En castellano, eh? Vale, vale. Que tu tienes un castellano muy catalán, eh? Cierto, si... Elena está soltera, por si... A ver, Elena no tiene ni idea de lo que vamos a hacer, pero bueno, pero vosotros tampoco. Yo lo explico aquí, pero es como si te lo estuviera explicando a ti, y ella me pondrá los pies en la tierra, como siempre, y me dirá... Bueno, he ido a alquilar esta cámara, ¿vale? Bueno, la iba a comprar directamente como un loco. ¿Por qué? Por dos razones. ¿Qué me gusta hacer a mí? ¿Vídeos? ¿A dónde? Por la calle. Sí, pero ¿dónde los cuelgo? En YouTube, ¿no? Ah, sí. Bueno, vlogs. Blogs, amb B, con V. Vale, ¿qué pasa? Primer punto negativo de mi cámara. Mi cámara, la Sony, que es más buena que esta que estoy grabando. Si yo me quiero ver... No puedes. ¿Y a ti te gusta verte o no? Sí. ¿Veis? Esta pantallita, yo no puedo... No gira. ¿Vale? Punto negativo número uno. Punto negativo número dos. Los objetivos de la cámara Sony... El que yo quiero, que es este que lleva la Canon, no son compatibles, correcto. Y el mismo objetivo, pero para Sony me vale 879 euros. ¿El objetivo solo? Y el de la Canon vale 220, segundo punto. Va ganando Canon, ¿no? Bueno, va ganando Canon. Este, los números son de 16 a 70, esto es la distancia focal que tienes. Y esto es un 10, 18. Vale, por eso está tan cerca. Si lo pongo al 16, que es lo como grabaría la Sony, el objetivo de la Sony, estaríamos así siempre. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy por la calle, la mano a mí me da hasta aquí, ¿no? Y yo estoy a 16, estoy así.
¿no? Claro. Estic molt en molt massa de zoom. Massa. Aquí está más guapo, ¿no? Aquí mola más. Vale, otro punto. Entonces, aquí viene la decisión. Esta cámara, esta misma, me la han alquilado por 60 euros un día. Pero me la venden a 800 euros cuando nueva vale 1.200 o 1.000. ¿Qué pasa? La cámara solo, sin el objetivo, vale igual que un objetivo de la otra cámara. Que el objetivo que quiero para la otra cámara. ¿Y qué vas a hacer con la otra cámara? Mi idea es, me compro esta cámara y este objetivo, ya me he gastado 1000, en 870 es solo el objetivo. Y esta la uso para hacer vídeos en YouTube, para bloguear, y esta para vídeos profesionales de los que hago en Abel Rincón Media. Opción 1. Otro trasto más en tu casa. ¿Qué hago con mi vida? Hells, PCN. A ver, ¿qué harás? ¿Cómo tienes que pensar para hablar en castellano? Sí, sí. En catalán harías. ¿Qué harás? Seria, seria. Va. ¿O qué tendrías que hacer? ¿Qué harás o qué tendría que hacer? ¿Para qué? O sea, ¿tú quieres que te dé mi opinión de lo que tendrías que hacer o quieres que diga lo que harás? No, porque no lo tengo claro. Y estoy más por el no comprarla que por el sí. Pero tú me dirás que no. Vale, otra cosa. Luego yo me gastaré 1000 euros comprando esto, esta cámara y este objetivo. Pero yo necesito un objetivo de distancia más largo, de 18 a 55 y luego uno de 55 a 100. Hay que comprar dos objetivos más. Que no son igual de caros que los Sony, pero hay que comprarlos también. Y esta cámara, otra cosa. Esta cámara es inferior a esta. Esta no graba slow motion a 120 fotogramas, que es muy lento. Y esta sí. Esta graba 4K, esta no graba 4K. O sea, es más buena esta. No te la compres. Es fácil. Sí, pero por el mismo precio tengo dos cámaras. Pero, ¿realmente necesitas esta cámara? ¿Para YouTube? ¿Para hacer tantos vídeos? Bueno, pero, ¿o es un capricho más? Bueno, puede ser un capricho, pero mira, me puedo ver. Y puedo enfocarte a ti, me puedo enfocar a ya, mí. Ya, pero... Bueno, pero potser ho pots canviar. No. Que no. La cámara es así. Pues yo no estaría, yo no iría a un lugar donde tenga sin cámara. O sea, Elena, su solución es que vaya a una tienda de Sony y que les diga que si me pueden cambiar la pantalla y ponérmela así en lugar de... Bueno, en definitiva, veredicto. Que en unos días, cámara nueva. Bueno, Elena tiene la tienda delante justo del par de la Ciutadella y es un buen sitio para ir a probar las cámaras. Así que voy a hacer un poco de unas escenas así cinematográficas para ver qué cámara me gusta más. Creo que han ganado mis argumentos. ¿Canon sí o Canon no?